que tal como estamos mis amigos de YouTube, esta tarde pues nos vinimos aquí otra vez a la playa Pimental y ahorita hay un ambiente bastante tranquilo aquí, lo que sería en esta playa, y ahorita son, creo que si no estoy mal, como las 3 de la tarde y el sol comienza a descender, así que vamos a dar unas imágenes de cómo está el panorama. La verdad de que aquí como es un poco más privado, poca gente está acá, así que vamos a ver cómo está el lugar. Acá lo que es la playa Pimental está algo solita y casi siempre solo vienen las personas que viven acá al parecer, pero los atardeceres acá son hermosos, como en el otro video que tuvimos. Así es acá, y fíjense que hay una cualidad que he encontrado en este lugar, es que abundan las conchas, lo que sería en la playa. Las mismas olas las sacan, las vuelven a ingresar al mar, etcétera, etcétera. Vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a ver cómo está. Bueno, el día de hoy se ve que hay pocas, pero en la otra oportunidad que vine sí abundan bastante las conchitas por todos lados. Vamos a ver. Hay una, hay otra, hay otra, hay otra, y así está todo aquí para allá, ¿ves? Con conchas. Y el mar es el que las ingresa y las vuelve a sacar. Ahí hay otra, La mayoría son de color blanco, algunas son ahí como cafecitas, rosaditas, y a veces encuentran coracoles. Más temprano habían más, pero como les digo yo, aquí entran y salen. Y ahorita el sol ya empieza a decaer. Son como las 2 o 3 de la tarde, si no estoy mal. Y pues, veremos hasta qué horas podemos estar acá, ya que Monchito nos ha traído. Mi amigo del canal El Salvador, departamento 15. Ahorita Monchito anda haciendo una reparación eléctrica. Vamos a mostrarle más conchitas de las que hay aquí. Y así abundan bastante por acá. Bueno, bueno, mi gente de YouTube, vinimos hasta acá, la playa Pimental, como les decía hace un momento. Bueno, temprano me anduve divirtiendo un ratito, pero vine porque me han comentado que por acá tienen un criadero de tortugas, así que vamos a verlo. Y aquí está el criadero, ¿ves? Miren, ve qué belleza, qué hermosas las tortuguitas, ve. Están las tortuguitas, ve, las que las puedan ver. Hay varias acá, también aquí tienen otras. Estamos frente a la playa Pimental, como les decía. Vamos a entrevistar aquí a los que se cargan de criarlas. Vaya, vamos a hacer algunas consultas aquí a nuestro amigo que nos ayuda a cuidar las tortuguitas. Vaya, vamos a ver, vamos a enfocar lo que es las animalitas. Ahí están. Hey, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mucho gusto. Vaya, quería que nos hablara un poquito acerca de la crianza de estos animalitos. ¿Qué condiciones necesitan para crecer? ¿Cuánto tiempo las crían? ¿Cuál es la temporada? Bueno, usted sabe lo más, la comida. Bueno, pues la manera más correcta, ¿verdad?, de tenerlas a ellas, pues, lógicamente, es agua salada. No se pueden poner con agua dulce, porque como ellas ya vienen, pues, ¿verdad?, por naturaleza, para estar lo que es en el agua salada, ¿verdad?, en el océano. Entonces, lo principal es eso. El agua se le cambia cada, por lo menos una o dos veces cada por día. Igual se alimentan una vez por día, dependiendo de lo que sea el tiempo que tengan de haber nacido.
Y se les da pescadito, se les da pescado y camarón, okay, ¿verdad? Sí, bien, o sea, como si estoy asimilando carne molida. Ajá, como ¿verdad? Para carne molida, ajá, para los humanos. La carne molida de la que nosotros consumimos, se hace bien picadito, y luego se les pone a ella en los trocitos pequeños, para que ella prácticamente pueda tragar trozo grande, porque como ellas hacen desgarrada la carne, ¿no? Como ya no tienen dentadura, pero sí, los trozos pequeñitos los digieren fácilmente, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que se de la manera que se alimentan. Y en cuanto a lo que es la temporada de desovación de la tortuga marina, ¿verdad? Ellas arriban aquí a las playas en el mes de agosto, a mediados de agosto, septiembre y a mediados de octubre es temporada alta. Ya para, digamos, ahora que ya estamos en noviembre y diciembre, ya es reliquia encontrarse un par de tortugas desovando lo que es la playa. Okay. Prácticamente ellas en lo que es el invierno es cuando más salen a desovar. ¿Y cuál es la técnica para poderlas liberar? La técnica para poderlas liberar es de que usted, digamos, viene con un grupo de personas a visitar aquí a Playa Pimental, independientemente del rancho que usted venga. Luego voy yo y llego y les pregunto si quieren echarme la mano con lo que es la colaboración, ¿vea?, de la liberación de las tortugas marinas. Vea, se les pide lo que es una colaboración simbólica, porque cuesta $1 por tortuguita liberada. Uh-huh. Además de eso, que se llevan un poco de información, el protocolo de liberación, vea, también se les hace. No es que solo las voy a ir a dejar y tomen, dejen ahí, sino que se les da un poco de información. Y en tanto concientización también, vea, al no consumo de lo que es el huevo de la tortuga marina. De la tortuga. Porque si hay una fuga de huevo de aquí de lo que es la playa para ser consumido ya en otros lugares, ¿verdad? Y pues eso es lo que se trata de evitar. O por lo menos, si no se logra evitar lo que es definitivamente el consumo, por lo menos que haya un balance, pues, ¿verdad?, que se mantenga 50 para reproducir y 50 para que salgan para que al mercado, consumo, al consumo, ¿verdad? Supone, va. Vaya, y esto de la técnica influye bastante en lo que sería, en eso que dicen de que las tortugas vuelven a su mismo lugar. Esa es la intención de liberar a la tortuga, pues de hacer lo que es el protocolo de liberación, denominado que es la carrera de la vida. Se pone una cinta amarilla, ¿verdad?, de la que usan los albañiles, o ya sea un lazo o una pita, ¿verdad?, al no tener uno la posibilidad de hacerlo. Yo lo hago con una pita y con tubos de PVC de 1.50 m, que eso simila lo que es la meta donde empieza la carrera de la vida para las tortuguitas marinas. Además de ello, que tienen que prepararse y ponerse en la playa exactamente, es porque ellas van reconociendo el territorio donde han nacido y donde han sido liberadas, ¿verdad? Porque si yo le digo a algún amigo, mira, yo quiero que me va a dejar estas 30, estas 50, estas 100 tortugas al otro lado del tumbo, para que ellas no se golpeen, prácticamente agarro un guacal y las voy a dejar, pero la tortuga no lleva no va marcando el territorio donde haya sido liberada. Puede salir en cualquier costa de Centroamérica. Ok. Me puede poner una acá solo para que la podamos ver más cerca, nada más, solo para eso, con mucho cuidado. Vale, como pueden ver, esta es la famosa tortuga marina. Tortuga marina, de la especie golfina. Golfina. Uh-huh. Sí, es bien interesante, porque yo, primera vez que veo una, me refiero negrita. Ajá. Las otras que he visto, como son de tierra, son verdes, café, son verde olivo, pero esta es negrita, ¿ves? Además de la diferencia de lo que es la tortuga marina con la tortuga de agua dulce, usted puede ver que esta parte son aletitas, unas aletas. Son, ¿verdad?, como aletas. Son aletas, ¿verdad? Y son las cuatro, ¿verdad? Si gusta. Las cuatro. Esta otra, ajá, otra aleta. Es otra como aleta. Es otra aletita. Ellas no tienen patitas como las otras que se marcan. Ajá, sí, es cierto. Estas están... Por eso están diseñadas para nadar. Para nadar. Lo que sería en el mar, o sea, océano abierto. Ah, océano abierto. Las demás también nadan, pero no tienen ese diseño especializado. Sí, sí. Ajá, sí, no tienen el diseño. Y, ¿A qué edad ya las pueden liberar? Pues fíjese de que yo, con el poco conocimiento que tengo, pues trabajado con viveros, ¿verdad?, anteriormente, pero viveros que son patrocinados, ¿verdad? Ajá. Bueno, más que todo he colaborado, he ido a ver, he sentido como curiosidad para aprender sobre lo que es la especie, ¿verdad? Sí. Entonces,
ellos las dejaban ahí en el vivero pues de 24 horas, de 12 horas, o sea, la tortuga recién nacida. La diferencia que yo trato de hacer es que la tortuga se vaya de una semana por lo menos en delante, para que la tortuguita esté más preparada, esté más viruja, como decimos el buen salvadoreño, ¿eh? Ella vaya más avispadita para dentro del agua, ya pueda nadar, e incluso ya sepa que ella ya se alimenta. Okay. Porque a las 72 horas ellas ya necesitan de comer. Vea, okay. Esto conforme pasa el tiempo lo he visto yo, porque yo le pongo a un día de nacido comida y ellas no comen. La comida permanece ahí. Al contrario, me ensucia más el agua. Okay. ¿Verdad? Ese ya es experiencia. Ya es experiencia, ya esa experiencia, ya como le digo, es personal, que a los 3 días de haber nacido, ya ellas ya necesitan ser alimentadas. Bueno, si alguien quiere venir, solo nada más viene por estos lados del Pimental y pregunta. Y pregunta, ajá. De hecho, yo tengo una página en Facebook que se llama Los Amigos de Donatello, donde también pueden recibir información, ¿verdad? Uh-huh. Y también con usted, con su persona, digamos, si usted tiene algún amigo que desea colaborar y esté fuera del país, pues usted se viene y hacemos la liberación a nombre de él, ¿verdad? Y nada ahí más. Estamos, ajá. Ok. Se hace. Ok. Ahí está, le voy a dar mi contacto de usted para que nos coordinemos en eso. Sí, okay. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que quisieran poder venir a liberar, ¿verdad? Pero no están en el país. Ya. Ah, pero se puede hacerse el programa. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad que han liberado en una ocasión? Pues, en este año hemos liberado, de una sola vez hemos liberado 60 okay. tortuguitas marinas. Sí, más o menos, ¿cuántas hay en este criadero? Aquí, en este... hay 100 tortugas. Hay 100 tortugas. Hay 100 tortuguitas, ajá. Bueno. 100 tortuguitas. Bueno, muchas gracias por la información. Esa es la línea de la vida, según lo que me estaba comentando aquí nuestro amigo. Y ahí está la demostración. Y ahí van, ¿ves? Las niñas. Una se nos ha quedado ahí. La otra está más vivita, pero ya va a venir la ola. Y esa es la que se la va a llevar. Necesita que le eche porra para irse. Ah, sí, está más dormidita. Esta no, esta se ha quedado por aquí, ¿ve? Ahí está, ahí va, ¿ve? Ahí va la otra, ¿ve? Ya va a venir la tumba. Nuestro amigo está dándole porras a la otra, ¿ve? Allá va, ¿ve? Eso. Esta está bien vivita, ¿ve? Vaya, que le están dando las porras para que se apure. Ahí va, ahí va con todo, ya ve. Esta está esperando, ahí va. Ahí va, ve, con todo, ve. Vamos, apúrate. Eso. Ahí va con todo. Vamos, ánimo. Ánimo, ahí viene, ve. Eso, siente el agua, eso. Ya sintió el agua, ya sabe para dónde va, ve. Ya sintió, ve. Ahí viene, ve. En esta tal vez se va. Pero ella ya sabe para dónde va. Ya sintió el agua. Y ahí sí sintió el agua, ve, con todo. ¡Se fue! Allá va, ve. Se la llevó el agua, ve. Pero ahí va, ve. Ahí va nuestra amiga, ve. ¡Ay, sí, ve! ¡Adiós! ¡Adiós!